todos los reumatólogos y profesionales de la salud integrantes de Reuma Caribe por esta gentil invitación a este nuevo simposio que anualmente se lleva a cabo en la ciudad de Barranquilla. En el día de hoy me corresponde hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona mucho y es el tema del treat to target y más concretamente en artritis reumatoide. El doctor Caballero me puso a mí la tarea de que hiciera como un recorderis de qué es treat to target, cuál ha sido el camino recorrido y en dónde estamos y qué debemos hacer de aquí en adelante. Y eso es lo que trataré de hacer en esta presentación. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Respecto a esta charla, no tengo conflictos de interés. ¿Cuál va a ser el contenido de nuestra charla? La dividí en cuatro partes principales. La primera, saber qué es T2T y por qué es importante medirlo. Segundo, cuál ha sido la evolución histórica del T2T y algunos reportes de la literatura. Tercero, T2T y el concepto de centro de excelencia. Mirar, ¿serían compatibles o no? Y finalmente, ¿hasta dónde debemos llegar con el tema de T2T para no complicarnos y en dónde estamos? Bueno, para comenzar, es muy importante decir que la terapia y, en fin, el tratamiento de la artritis reumatoide en el último siglo, pero yo diría que en los últimos 20 años, ha sufrido un desarrollo enorme. Porque si bien en la década pasada, en el siglo pasado, contábamos con tratamientos buenos, controladores de la enfermedad, como los antimaláricos, el metotrexato, la sulfasalazina, en los años 90 la leflunomida, el nuevo siglo ya supuso la llegada de los medicamentos biológicos. En primer lugar llegaron los anti-TNFs, posteriormente fueron llegando otras moléculas y hoy en día estamos en la era de los inhibidores JAK y de otro tipo de medicamentos. Entonces, por lo tanto, hoy disponemos de un muy amplio y muy buen arsenal para tratar a nuestros pacientes. Pero bueno, ¿qué es treat to target y de dónde sale el concepto? Treat to target significa hacer un tratamiento buscando un blanco, es decir, un desenlace clínico específico. Inicialmente, el treat to target o T2T, como voy a hablar de ahora en adelante, nació en diabetes y en enfermedad cardiovascular. Y, por ejemplo, en la diabetes, el treat to target era llevar a los pacientes con el tratamiento a determinados niveles de glicemia y de hemoglobina glicosilada que en determinado punto contribuyeran a la disminución de las complicaciones. Lo mismo pasa en enfermedad cardiovascular, en donde, por ejemplo, la idea es tener al paciente por debajo de determinados niveles de tensión arterial que permitan disminuir las complicaciones mayores como infarto agudo de miocardio, el ACV y otras complicaciones. La reumatología tomó prestado este concepto de estas dos otras especialidades y así en el año 2009 nace la estrategia Treat to Target, que inicialmente fue para artritis reumatoide, porque para ese momento ya se habían perfeccionado los instrumentos de clinimetría y, como ya lo mencioné, se habían desarrollado terapias más avanzadas y, por lo tanto, se exigía un nuevo concepto para abordar la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que hasta hace poco, al tratar la artritis reumatoide, el ideal era disminuir el dolor y la inflamación. Sin embargo, no se sabía realmente nada o poco sobre la progresión de la discapacidad y el daño articular, lo cual cambió en los últimos 20 años con la aparición de la clinimetría. Y hoy por hoy se habla de que hay que alcanzar la remisión o baja actividad de la enfermedad. Entonces, los reumatólogos de todas partes del mundo han desarrollado este concepto de estrategia treat to target o T2T como una nueva manera de tratar la artritis reumatoide,
en donde el objetivo, como ya mencioné, es la remisión o al menos la baja actividad de la enfermedad. Han pasado 10 años desde que se implementó el T2T en artritis reumatoide y por eso ha surgido la necesidad de evaluar los resultados, los pros y los contras y saber dónde estamos. En general, el T2T en artritis reumatoide está compuesto de 4 principios generales y 10 recomendaciones ya más específicas sobre el tratamiento. Las recomendaciones son las más importantes porque son las que se adaptan para resolver situaciones particulares de cada paciente. Y como ya se mencionó, la idea o el objetivo es lograr la remisión en artritis reumatoide temprana y en aquella artritis reumatoide de más de 2 años de evolución, la baja actividad es una buena meta. Entonces, la idea del T2T en artritis reumatoide es estar haciendo ajustes constantemente en cada consulta de los pacientes, ya que basándonos en la medición de la actividad de la enfermedad, generalmente por DAS28 es cuando hacemos ajustes al tratamiento. Esto es un tema que manejan muy bien los reumatólogos, pero como sé que en este auditorio hay también médicos internistas y generalistas, voy a explicar un poquito qué es el T2T en artritis, que está basado en la clinimetría, en donde utilizamos el DAS28, que es un índice que mide 28 articulaciones, las que ven en el muñequito, principalmente de las manos, las dos muñecas, los codos, los hombros y las rodillas. Entonces, se miden las articulaciones dolorosas, inflamadas, se mide la escala visual análoga del dolor, que ven a mano izquierda, y una cuestión que llamamos la escala global del paciente. Entonces, en ese orden de ideas, por el resultado del DAS28, podemos hablar de alta actividad de la enfermedad, más de 5.1, moderada actividad entre 3.2 y 5.1, baja actividad entre 2.6 y 3.2, y se considera que un paciente está en remisión, es decir, muy bien controlado, con un DAS28 por debajo de 2.6. Entonces, ese es el objetivo al cual nos enfocamos. Pero hay otro concepto. Obviamente es buena respuesta cuando nosotros alcanzamos a tener en un paciente un DAS28 por debajo de 3.2. Pero también hablamos de que entre consultas, una buena respuesta es disminuir el DAS28 en más de 1.2 entre una cita y otra. Podemos hablar de respuesta insatisfactoria o moderada cuando esta disminución es de entre 0.6 y 1.2. Y se considera mala respuesta una disminución del DAS entre una cita y otra de menos del 0.6%. Y así llegamos a esta gráfica que es muy clásica, en donde vemos que el objetivo principal en una artritis reumatoide activa es adaptar al tratamiento en función de la actividad de la enfermedad para lograr el objetivo de la remisión y ojalá esa remisión mantenerla en el tiempo. Pero hay un objetivo alternativo y es que cuando, sobre todo, tenemos pacientes con enfermedades de larga data, la baja actividad de la enfermedad puede ser una buena meta y esa meta hay que mantenerla. Bueno, vamos hacia la evolución histórica del T2T y algunos reportes de la literatura, incluidos colombianos. Hacia el año 2012, yo personalmente recibí el encargo de la Iniciativa Internacional de Tritutaria de liderar este tema aquí en Colombia y a través de la Asociación Colombiana de Reumatología se estableció este programa que terminó en una publicación en donde la idea era lograr la evaluación de la implementación de la estrategia Tritutaria en pacientes con artritis reumatoide en 8 centros de reumatología en Colombia, después de haber implementado un programa integral de difusión. Entonces, se hizo un análisis a la línea de base, encontrándose lo siguiente:
que únicamente el 30% de los médicos encargados de manejar estos pacientes hacían conteos articulares en estos centros de reumatología. El DAS-28 únicamente se utilizaba en el 30% de los casos, pero únicamente en el 20% de los casos se tomaban conductas coherentes con los resultados del DAS-28. Y lo otro que se encontró es que los controles o seguimientos de acuerdo a los resultados del DAS-28 eran coherentes únicamente en el 20% de los casos. Lo siguiente que se hizo fue pues implementar el programa integral de difusión de la estrategia, en donde en cada uno de estos centros se dieron charlas a médicos, se dieron charlas a pacientes, se carnetizaron para enseñarle a los pacientes cómo entender mejor el DAS-28 y se entregó también información a los pacientes y a los médicos. Se hizo un seguimiento a los 4 meses y posteriormente a los 8 meses. ¿Qué encontramos? Que al comienzo, como lo comentaba, en el 72% de los casos no se les medía DAS-28 a los pacientes. Ya después de la implementación de la estrategia, ese porcentaje afortunadamente bajó al 45%. Es decir, sí le hacíamos medición de la actividad de la enfermedad al 55% de los pacientes en cada una de las citas. Estoy hablando más o menos del año 2012 hacia 2013. Como pueden ver, el 28% de los pacientes estaban en leve actividad de la enfermedad, cuando inicialmente no pasaban del 12.9, y se tuvo que un 4% de los pacientes logró la remisión, cuando en la medición inicial no había ningún paciente en remisión. Cuando ya se evaluó la conducta general, si era coherente con el T2T, se logró notar una mejoría del 18 hacia el 32%, es decir, ya una tercera parte de los médicos después de la implementación de la estrategia manejaban el DAS-28 y en general el tratamiento de la enfermedad de una manera coherente. Este trabajo, cualquiera diría, uy, pero tan poquito que utilizamos en Colombia el DAS-28 y en general las mediciones. Y créanme que este trabajo, por ejemplo, está por ser publicado, está en fase preprint, aunque esta es una fase 2 de un trabajo que venía hace algo más de 3 años, en donde se hizo un ensayo controlado aleatorio de 2 cohortes, es decir, había una cohorte de control, en donde en 11 centros de reumatología en Europa se evaluó la implementación de la estrategia Treat-to-Target en el manejo de la artritis reumatoide. Esta era una primera fase y los pacientes que no habían sido evaluados en la primera fase con T2T, sino con manejo convencional, para una segunda fase sí fueron metidos en T2T. Y entonces la idea fue evaluar qué tanto se había implementado el Treat-to-Target después de 18 meses, tanto en la primera como en la segunda fase del estudio. Y como puede verse, el puntaje de implementación de T2T mejoró del 11 y del 13% hasta un 57% de los sitios en donde se midió el tema de la implementación del T2T. Entonces, como pueden ver, hasta muy, muy recientemente, incluso en centros de Europa, el T2T solamente se implementa en el 57-58% de los sitios. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, tenemos aquí la fase 1, que eso fue hace más o menos unos 3 años que comenzó, y en la fase 1, o sea, izquierda, podemos ver que en el mes 0 únicamente el 11% de los médicos aplicaban T2T y 18 meses después este porcentaje de aplicación del T2T subió al 52%. Pero si nosotros nos vamos a cómo se medía el DAS-28 o si se utilizaba algún índice, únicamente a la línea de base el 20% de los reumatólogos europeos utilizaban algún índice de actividad de la enfermedad.
y solamente después de un programa de implementación y de educación, se logró 18 meses después que hasta un 70% de los médicos utilizaran algún índice de clinimetría. Como les había comentado este estudio, aquellos pacientes en cuya primera fase no se les hizo para nada el DAS-28 ni T2T, ellos entraron a la segunda fase. En esta segunda fase, estos pacientes que inicialmente no habían sido intervenidos, se intervinieron. Entonces, pasamos de implementación del 11% en el mes 0 a 58% en el mes 18. Y en cuanto a la utilización de índices de clinimetría, aquí ya hasta en un 85% de los casos, como pueden ver, los reumatólogos y médicos empezaron a utilizar algún índice de clinimetría. De este estudio también recientemente se publicó este análisis secundario, en donde la idea era que para poder mejorar la implementación del Treat to Target, teníamos que saber qué barreras había que evitaran el ajuste del tratamiento dentro de las visitas que se le hacían a los pacientes. Entonces, se consideró que una decisión de tratamiento que no estaba de acuerdo con el paradigma de Treat to Target se definió como falta de ajuste del tratamiento cuando la actividad de la enfermedad no estaba en el objetivo del tratamiento predeterminado. Aquí las barreras más comunes que se encontraron para que se ajustara el tratamiento según el resultado del DAS-28 se incluyeron básicamente dos: las preferencias del paciente en el 37% de las visitas y cuando la medida de actividad de la enfermedad estaba elevada a pesar de que no había una evidencia objetiva de artritis reumatoide activa, y esto fue en el 38% de los casos. Aquí, ¿por qué puede pasar esto? Como saben ustedes, un paciente reumático no solamente tiene artritis, sino puede tener comorbilidades, y estas comorbilidades en un momento dado pueden impactar en la sensación de malestar de la enfermedad, y eso hace que podamos tener índices de clinimetría como el DAS-28 falsamente elevados. En esta gráfica podemos ver entonces lo que mencionaba, que las preferencias de los pacientes pesaron en un 37% y la falta de correlación entre el índice de actividad, su resultado, y la actividad objetiva que podía tener el paciente en un momento dado en el 38% de los casos fueron las dos barreras más importantes que evitaron el ajuste de los tratamientos en este grupo de pacientes. Recientemente también salió este trabajo hecho en centros europeos, en donde básicamente la pregunta era: ¿está funcionando el Treat to Target realmente en la vida diaria? Entonces se hizo un análisis longitudinal de una cohorte de pacientes que se trataban en la vida diaria. Esta cohorte se llama el RA Biodam. Entonces, la idea era investigar si una estrategia tipo T2T conduce a que más pacientes con artritis alcancen el objetivo de la remisión. Entonces, se evaluó la actividad de la enfermedad en pacientes cada 3 meses durante 2 años. En este caso, se usó el DAS-44. La aplicación de... se midió la asociación entre el T2T y la remisión con modelos de ecuaciones de estimación generalizada. ¿Qué se encontró? Que en el 59% de las visitas sí había una aplicación adecuada de T2T, pero cuando no se aplicaba en la siguiente visita, no había mayor probabilidad de remisión en el DAS-44 a los 3 meses. Pero si se hacía T2T sostenido, es decir, se medía en más de 2 visitas seguidas, sí había una mayor probabilidad de lograr la remisión por DAS-44 con un OR de 1.2. Esta gráfica muestra que, por ejemplo, en esa cohorte no se intensificó el tratamiento a pesar de un DAS-44 de mayor de 1.6 en el 38% de los casos. Se intensificó en el 31% de los casos
Y en otro 31% de los casos no hubo necesidad de intensificarlo porque estaba por debajo de 1.6. Pero finalmente la idea que mostró este estudio es que al hacer un T2T sostenido, es decir, durante más de dos, idealmente tres visitas seguidas, usted por cualquiera de los índices de clinimetría, llámese ACR, EULA, remisión, SIDAI, SDAI, o el mismo DAS28, usted hay una evidencia de que sí logra que los pacientes, mayor número de pacientes vayan a remisión. Bueno, el concepto de T2T y el concepto de centro de excelencia, ¿son compatibles? Bueno, el concepto de centro de excelencia nace a partir de los trabajos del doctor Michael Porter, quien en el año 2007 asegura que la competencia en los mercados de salud se debe hacer con base en diagnósticos y no con base en el prestigio de los hospitales o de los aseguradores. Él finalmente desarrolla el concepto de unidades de práctica integrada, en donde se miden no solamente los resultados clínicos, sino los costos por paciente, el pago para los profesionales es por desempeño y se adoptan otros modelos de contratación y recomienda que se organicen sistemas o redes integradas de atención con una expansión y alcance geográfico y con plataformas tecnológicas de alta calidad. A partir de ese concepto, nosotros en la ciudad de Bogotá desarrollamos el programa de atención integral de Biomap para pacientes con artritis reumatoide, en donde el objetivo primario obviamente eran los resultados en salud, pero el objetivo secundario era la optimización de los recursos del sistema. Este programa de atención integral se fundamenta básicamente en tamizaje de la población, una clínica de diagnóstico temprano, un protocolo clínico consensuado, un modelo de atención basado en frecuencias mínimas de atención de cada especialidad, indicadores de gestión, farmacovigilancia, un ciclo de PHBA, eliminación de trámites administrativos y finalmente minería de datos. Básicamente, ¿cómo funciona un modelo de atención integral utilizando el Trip to Target? Como pueden verlo en el centro, básicamente, dependiendo del resultado del DAS28, usted adopta dos conductas. Una, la primera, si hace un ajuste o cambia en el tratamiento, realmente debe hacerse cuando hay un DAS28 por encima de 5.1 o en actividad moderada también, siempre y cuando no haya otra causa que lo justifique. En primer lugar, siempre haces un cambio de tratamiento. Subes una dosis de determinado fármaco o agregas otro, en fin. Y para el caso de la próxima consulta, también el grado de actividad de la enfermedad te determina. En el caso de actividad severa, el ideal es ver a ese paciente en 3-5 semanas, por ejemplo. Y así para la actividad moderada, 7-9 semanas, o incluso cuando el paciente está bien controlado. Y todo esto aunado, obviamente, a un protocolo clínico, un modelo de atención manejado por un equipo interdisciplinario. Muy importante en estos modelos lograr la adherencia de los pacientes al modelo y al tratamiento. Para este caso, se tiene una permanencia de los pacientes sin cambios en el tratamiento de más de 18 meses en el 89% de los casos. Este es el manejo de la cohorte a lo largo de los últimos 10 años utilizando T2T. Como pueden ver en la barra a mano izquierda, en el año 2011 únicamente el 33% de los pacientes estaban bien controlados, es decir, baja actividad o remisión, y ya para fines del 2020 estamos alrededor del 83%. Y esto en términos de costo-eficiencia significó para un asegurador un ahorro en esos años de poco más de 11 millones de dólares. Pero bueno, pasando a resultados que haya tenido el modelo, está esta publicación del año 2018, en donde el objetivo era estudiar si un programa de atención integral basado en una estrategia T2T podía lograr mejores resultados en salud para los pacientes, y se hizo un seguimiento durante 24 meses con una estrategia de tratamiento tipo T2T.
Al inicio del estudio, el 41% de los pacientes estaban en remisión, el 17% en baja actividad y el 42% en severa o moderada actividad. A los 24, ¿qué se encontró? Que el 66% estaba en remisión, el 18% en baja actividad y únicamente el 16% de los pacientes estaba en actividad severa o moderada. En general, la reducción de la actividad de la enfermedad se logró en poco más del 65% de los pacientes. Aquí en esta gráfica es algo parecido a lo que mostrábamos anteriormente. Se muestra cómo dependiendo del resultado del DAS28 es que se programan las siguientes consultas y o se adopta un esquema de tratamiento. Y en esta gráfica, como pueden ver, como arrancando de la línea de base y hasta llegar al mes 24, van aumentando el número de pacientes que logran remisión o baja actividad y disminuyen los que tienen moderada o severa actividad. En este otro estudio, lo que se hizo fue comparar un modelo de programa de atención integral como el nuestro, utilizando un esquema tipo TOST, frente a un enfoque de evaluación convencional. En este caso, lo que se hizo fue un análisis retrospectivo de una cohorte de 5,078 pacientes en nuestro centro y los comparamos frente a los resultados clínicos del Registro Nacional de AR de Colombia, que es la cuenta de alto costo para este mismo año. Y al comparar los resultados clínicos, encontramos una mejora en el nivel de actividad de la enfermedad en pacientes que se clasificaron en remisión que aumentaron del 20 hasta el 58% y una reducción en aquellos con alta actividad de la enfermedad del 18 al 4.7%. Ya cuando pasamos, esta es una gráfica que muestra los datos, en este caso la cuenta de alto costo en aquel momento aportaba 68,247 pacientes y esto fue lo que se comparó frente a los 5,078 pacientes con que en ese momento contaba el centro. Digamos, en las variables sociodemográficas los datos son parecidos, de pronto un poquito más de evolución de la enfermedad en los pacientes del Registro Nacional de AR. En cuanto a comorbilidades, habían algunas diferencias y en los tipos de tratamientos los números eran muy similares. Ya cuando pasamos a evaluar los resultados, como pueden ver en la tabla 5, hay diferencias estadísticamente significativas en lo que respecta a los pacientes que estaban en baja actividad, en moderada actividad o en alta actividad de la enfermedad. Pero bueno, ¿hasta dónde debemos llegar para no complicarnos? Esta gráfica se las había mostrado. Finalmente, a pesar de todo, después de 10 años, hay un 15-20% de los pacientes que no logran la remisión o baja actividad. Y esto es muy similar con esta gráfica publicada en un estudio hace un par de años, en donde un cuarto por ciento de los pacientes tampoco logra la remisión. ¿Y esto a qué se debe? Porque hay factores que pueden afectar la toma de decisiones, es decir, por un lado está el paciente con sus preferencias y por otro lado está el médico que tiene en cuenta su experiencia, la evidencia del mundo real, cuenta con unas guías y en algunos casos cuenta con reportes de pacientes. Pero ¿qué pasa? En los últimos 2-3 años quizás han salido trabajos que muestran que para los pacientes hay otros temas que se vuelven muy, muy o más importantes que la misma actividad de la enfermedad, como son la fatiga, el dolor crónico, la alteración del humor, el sueño insuficiente, trastornos sexuales y toda la afectación psicológica que pueda que usted tenga. Que como dice la gráfica abajo, los resultados clínicos en artritis han mejorado, pero hay necesidades insatisfechas por parte de los pacientes porque ellos, pueda que uno les diga, no, tú estás en baja actividad, pero siente dolor, siente fatiga, tiene problemas psicológicos, tiene problemas del sueño, en fin, entonces, ¿esto en qué termina? En que el paciente se desanima
y pierde la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque entramos en un círculo vicioso en donde el paciente y el médico hablan un idioma diferente. El paciente quiere un enfoque en funcionalidad, mejora de dolor y calidad de vida, mejora del sueño, etcétera. Y el médico hace mucho énfasis en las medidas de actividad de la enfermedad y la idea no es volverse un numerólogo. Por eso necesitamos equipos interdisciplinarios para que así la toma de decisiones compartidas partan de un paciente motivado. Yo creería que la estrategia de centros de excelencia de Real Panlar nos puede dar la solución, porque aquí en este caso solamente se requiere ejecutar el DAS 28 y el HAC y tomar decisiones según resultado. Pero es muy importante complementarse con un programa integral de gestión, de atención, para gestionar todas estas necesidades que tienen los pacientes, es decir, contar con psicólogo, con químico farmacéuta, con terapeutas, ojalá con fisiatras, y ojo, apoyémonos en los programas de pacientes porque pueden ser un aliado muy estratégico para lograr las metas, y no me voy a extender en ese tema de programas de pacientes porque sería tema para una charla completa. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que la evidencia del mundo real muestra que los pacientes con artritis reumatoide que se sometieron a seguimiento bajo un modelo T2T sí mejoraron sus resultados clínicos en comparación con pacientes en manejo convencional. En la práctica clínica diaria, la correcta aplicación de una estrategia T2T en pacientes con AR conduce a mayores tasas de remisión. ¿Cómo afectaría esto la práctica clínica en el futuro? Pues debemos seguir alentando a todos los clínicos que tienen que ver con estos pacientes a que sigan una estrategia T2T para conseguir tasas más altas de remisión. Y finalmente, apoyémonos en programas multidisciplinarios y en programas de pacientes o al menos grupos focales de pacientes expertos para desmitificar un poco de cosas que se tienen en el día a día de la atención de estos pacientes y así todos juntos podemos lograr mejores resultados clínicos. Muchas gracias.